Desde temprana edad, siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con lo que hay más allá afuera de este pequeño lugar llamado Tierra. Entre lo que parece ser un infinito y vasto abismo interestelar lleno de luminosas y coloridas joyas abstractas tales como las conocemos hoy en día. Nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas, entre otros. Con las cuales al final del día terminaría fascinado con la idea de retratar el universo entero. Sin embargo, así como a muchos aficionados que aún están empezando en este fascinante sendero de la astrofotografía, adquirir un buen telescopio y una montura de seguimiento ha sido una idea algo alejada de mis posibilidades, por ciertos motivos. No obstante, a través del tiempo, poco a poco terminé adquiriendo una cámara réflex para poder controlarla manualmente, un teleobjetivo que utilizaría como telescopio y un trípode que terminaría cumpliendo la función de una montura, pero en esta ocasión con la necesidad de un constante y riguroso ajuste manual mientras que mi cámara va realizando fotos de unos segundos de exposición al objeto que estoy fotografiando, las cuales consideré suficientes para que los débiles fotones de luz que han viajado cientos e incluso millones de años a través del medio interestelar logren estimular los píxeles del sensor de mi cámara para salir en una fotografía. Quizá la astrofotografía sin seguimiento no es una opción nada cómoda para retratar los objetos de cielo profundo en la bóveda celeste, y mucho menos la más eficaz, dado a que no se consiguen tantos detalles y colores como se haría en una cámara dedicada, con un gran telescopio y una montura de seguimiento, que pueda soportar el peso de todo el equipo. No obstante, se queda con la bella experiencia bajo las estrellas apuntando con tu cámara constantemente a uno de esos increíbles objetos de cielo profundo que a muchos nos hacen soñar despiertos. Para esta sesión astrofotográfica me he decidido en fotografiar al gran clúster de estrellas de Omega Centauri, que contiene alrededor de unos 11 millones de estrellas y está ubicado justo encima del disco de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a unos 17.000 años luz de distancia, lo que se podría considerar bastante lejano en términos cósmicos. Este tiene un brillo de aproximadamente 3 magnitudes visuales, lo que lo hace visible a simple vista y fácil de fotografiar. Sin embargo, no creo que sea muy visible desde países ubicados en el norte, como por ejemplo España o Estados Unidos, ya que se vería bastante bajo en el cielo cerca del horizonte. Pero si te encuentras en estas ubicaciones, te recomiendo mirar este video porque aprenderás muchos datos interesantes sobre la astrofotografía sin seguimiento, justo después de haber realizado todas las tomas de luz y si es necesario las tomas de calibración, llevaremos todas estas fotografías a nuestra computadora y las apilaremos utilizando el software de apilado de imágenes astronómicas de Deep Sky Stacker. Pero para no hacer este video demasiado largo, te recomiendo mirar este video que te ayudará a despejar todas tus dudas sobre el flujo de trabajo que se realiza para hacer este tipo de fotografías. Y ahora con la imagen totalmente apilada y lista, vamos a procesarla en nuestra computadora utilizando el software de edición de imágenes de Adobe Photoshop. ¡Vamos allá! Antes de empezar con el procesado, me gustaría mencionar que existen varios softwares de edición de imágenes astrofotográficas como por ejemplo Cyril, que posiblemente estaremos utilizando en un próximo video, pero por ahora estaré utilizando Adobe Photoshop, que es el software de edición de imágenes con el que podemos familiarizarnos un poco más fácil. Ok, para empezar vamos a aplicar algunos ajustes de niveles para estirar esta imagen sacándole toda la información que hay oculta detrás de este fondo negro. Solamente movemos deslizador de las zonas oscuras hacia la derecha y de las zonas medias hacia la izquierda.
Para ello también hay que tener en cuenta que la información que realmente importa en la imagen son estas columnas que están aquí, que son los canales rojo, verde y azul, y recortamos las zonas oscuras moviendo este deslizador a la derecha, sin importar que se recorten estas zonas de aquí, ya que estas son estas zonas que quedan sobrando del apilado y que realmente no nos importa. Ahora, como estoy trabajando en una imagen de 32 bits por canal, voy a convertirla a 16 bits para mejor rendimiento. Voy a aplicar otro ajuste de niveles. Ahora voy a aplicar un ajuste de recorte. Y bien, con este ajuste de niveles, voy a irme a cada canal rojo, verde y azul para recortar las zonas oscuras moviendo este deslizador a la derecha. Es importante recordar que lo que nos importa son estas columnas que contienen la información valiosa de la imagen. Así que tratemos de acercar este deslizador a estas columnas de cada canal sin pasarnos de ellas para no recortar esa información. Y por último voy a aplicar otro ajuste de niveles para terminar de resaltar las zonas medias. Como podemos ver, ya hemos sacado los detalles de este clúster de estrellas. Y ahora que hemos terminado con el estirado, a este paso vamos a guardar esta imagen para remover los gradientes. Ok, para remover los gradientes vamos a utilizar este software GradSphere que hemos utilizado en todos estos videos, la cual requerirá de unos pocos clics. Para empezar, abrimos nuestra imagen que acabamos de exportar del estirado en Adobe Photoshop. Le colocamos los puntos de referencia y le damos en calcular fondo. Ahora removemos los puntos de referencia y aquí podemos ver el antes y después. En este caso la diferencia no es mucha ya que no había muchos gradientes, pero aún así siempre es necesario hacer este paso. Ok, para resumirles, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar varias capas de ajustes básicas de Adobe Photoshop, como ajustes de niveles, curvas, saturación, equilibrio de color y algunos que otros filtros de Adobe Camera Raw. Y vamos a aplicar esos ajustes selectivamente con la ayuda de gama de colores y las máscaras de capa. Para empezar vamos a ir a selección, gamas de colores, y ahora vamos a tratar de seleccionar Omega Centauri con la ayuda de estos deslizadores de tolerancia y rango. Con esa selección que acabamos de hacer vamos a aplicar un ajuste de curvas, y lo que precisamente vamos a hacer aquí es irnos a cada canal rojo, verde y azul, y con ayuda del ojo y algo de paciencia vamos a tratar de equilibrar los colores de las zonas oscuras, medias y claras de esta imagen, tomando como referencia a Omega Centauri. Si no entiendes mucho cómo funcionan los ajustes de curvas, mientras voy ajustando estos canales, esto funciona casi igual a los ajustes de niveles. La información de la izquierda son las zonas oscuras, la información de la mitad son las zonas medias y la información de la derecha son las zonas claras. Así que tómate tu tiempo para realizar este paso. Ok, con este ajuste de curvas hemos pasado de una imagen verdosa, que curiosamente es como se vería en luz visible, a pasar ahora con unos colores más equilibrados a las que le podremos sacar detalle más adelante. Como podemos ver, con este ajuste de curvas también hemos aumentado la iluminación de las zonas altas y por ende las estrellas de los alrededores se queman un poco. Así que para evitar eso voy a aplicar un ajuste de curvas debajo de la capa de ajuste de curvas que hicimos anteriormente. Manteniendo presionada la tecla Alt, voy a arrastrar esta máscara de capa al nuevo ajuste de curvas y previsualizando esta máscara de capa, manteniendo presionada la tecla Alt y dándole clic a la máscara de capa, voy a borrar las zonas donde se encuentra Omega Centauri y con un ajuste de curvas con control más L, elimino el fondo hasta que solamente se vean las estrellas. Y ahora sí, en el ajuste de curvas voy a bajar la información de las zonas altas de esta manera.
Hasta este punto ya hemos hecho gran parte del resalte de estructuras. Y de ahora en adelante vamos a hacer algunos ajustes minuciosos que no son tan notables, pero que hacen bastante la diferencia. Ahora voy a aplicar un ajuste de niveles para recuperar un poco más de información de las zonas medias. Voy a aplicar otro ajuste de niveles. Y ahora, para proceder con la reducción de ruido, voy a seleccionar todas estas capas, las duplico y voy a combinar las capas duplicadas. Y ahora vamos a aplicarle un filtro de Camera Raw, reduciéndole bastante la textura en aproximadamente menos 60, y voy a reducir el ruido de grano y de color con estos valores. Ahora vamos a irnos a gama de colores y vamos a seleccionar el fondo de esta forma, ajustando la tolerancia y el rango, y le damos en invertir. Y con esta selección le aplicamos una máscara de capa. Y de esta forma hemos reducido bastante el ruido sin aplicar un efecto demasiado exagerado. Voy a bajar un poco las altas luces. Ahora voy a aplicarle también una capa de ajuste de exposición para darle un tono gris al fondo de esta forma. También voy a aplicarle una capa de tono y saturación. Y voy a tratar de seleccionar las zonas azules para controlar un poco la aberración cromática de esta forma. Pero como podemos ver, se nos ha eliminado la información de color de Omega Centauri, así que colocándole una máscara de capa voy a eliminar estas zonas con la herramienta de borrador. Ahora voy a tratar de recuperar un poco más la información de color con otra capa de tono y saturación. Y con gama de colores seleccionaré solamente las zonas claras para que no se aumente la saturación del fondo. Ahora voy a aplicar un ajuste de curvas y le voy a colocar la máscara de capa de la capa que acabo de hacer de tono y saturación, que contiene la información de las zonas medias y claras. Y voy a tratar de aplicarle algunos ajustes en cada canal para tratar de terminar de equilibrar un poco más estos colores, para tratar de que no se vean de estos colores rojo, verde y azul de forma dispareja, sino que todas las zonas oscuras, medias y claras se vean claras. Voy a terminar de bajarle un poco más las zonas claras de las estrellas. Y ahora voy a aplicarle una capa de tono y saturación y me voy a gama de colores para seleccionar el fondo. Y para suavizar un poco la máscara de capa, le voy a aplicar un desenfoque gaussiano de 10 píxeles. Y le bajaré bastante la saturación para eliminar el ruido de color que se encuentran en las zonas oscuras. Ahora voy a seleccionar todas estas capas, las voy a duplicar y voy a combinar estas capas duplicadas. Y ahora vamos a reducir el tamaño de las estrellas yéndonos a gama de colores y vamos a seleccionar las estrellas sin importar que se les seleccionen un poco las zonas medias del fondo. Vamos a modificar, expandir, voy a colocar una expansión de 3 píxeles a la selección
Otra vez nos vamos a modificar, desvanecer y le vamos a colocar un desvanecimiento de un píxel. Y por último nos vamos a filtro, otro, mínimo. Y dependiendo del tamaño de tus estrellas, vamos a colocar unos valores de entre 1,5 a 3 para reducir el tamaño de las estrellas. Ahora con control más D eliminamos la previsualización de selección y como podemos ver se nos ha reducido bastante el tamaño de las estrellas, pero las estrellas de Omega Centauri se han destrozado por completo, así que vamos a colocarle una máscara de capa a esta capa y con la herramienta borrador eliminamos las zonas donde se encuentra Omega Centauri. Y con la herramienta pincel voy a pintar en estas zonas donde se encuentran las estrellas cercanas. Ya casi para finalizar vamos a seleccionar todas estas capas y vamos a combinar el duplicado. Y como en las zonas altas tenemos una información de imagen pura en donde no hay ruido y en donde también podemos sacar un poco más de información, voy a aplicar algunos ajustes de enfoque para recuperar información en esas zonas. Y un poco de textura y claridad. Y ahora le voy a colocar una máscara de capa, lo voy a invertir con control más I y voy a pintar solamente en estas zonas claras en donde no hay ruido. Ya casi para finalizar voy a colocarle una capa de tono y saturación y con la ayuda de gama de colores voy a seleccionar las zonas claras y voy a tratar de resaltar un poco más los colores de esta imagen. Ahora también voy a aplicarle un ajuste de equilibrio de color para equilibrar un poco los colores. Y si es necesario para terminar de equilibrar estos colores por cada zona de iluminación, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, tratando de equilibrar los colores por zonas de iluminación en cada canal rojo, verde y azul. Y todo esto para que no se vean de un color verde, azul o rojo, sino que todos estos colores estén alineados para dar un color claro. Ahora voy a seleccionar todas estas capas, las voy a duplicar y voy a combinar el duplicado. Y con un filtro de cámara RAW voy a colocar algunos valores negativos de borrar neblina. Voy a colocarle una máscara de capa, voy a invertir la máscara de capa. Y con la herramienta pincel vamos a pintar en donde se encuentra Omega Centauri. Y colocamos la fusión de imagen en aclarar. Todo esto para darle un poco de resplandor a las estrellas. Y como ajuste de final voy a colocarle un ajuste de curvas para darle unos toques finales. Y listo, hasta este punto hemos terminado esta fotografía del gran crucer de estrellas de Omega Centauri, capturada con una cámara reflex, un teleobjetivo y un trípode, sin montura de seguimiento y con un seguimiento totalmente manual. Si te gusta este contenido en donde realizamos estas fotografías del universo sin uso de telescopios o monturas de seguimiento y con solamente una cámara reflex y un trípode, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Y ahora te muestro la imagen final. Nos vemos pronto, aquí en The Sky Hunting.